La Mesa Nacional de Transporte reaccionó ante una posible aprobación de reformas. De acuerdo a estos empresarios, las iniciativas afectarían al sector del transporte si se llegara a aprobar reducir de 20 a 15 años la circulación de buses. Hemos conocido a través de los medios de comunicación que hay severos cambios de algunos artículos que tienen que ver con el funcionamiento del transporte público y es letal en estos momentos para el sector transporte colectivo en el país, ya que venimos de una pandemia de entrada, estaría ocasionando una pérdida no menor a los 150 millones de dólares en el sector, disminuyéndoles esos 5 años de vida útil a las unidades. Actualmente la Mesa de Transporte asegura que no están cerrados ante posibles cambios en la ley y mejoramiento de las unidades, pero piden ser escuchados por los diputados. Conocemos la aspiración de las autoridades de gobierno de poder mejorar el transporte colectivo en el país. Vemos que es una aspiración legítima y buena, por lo que nosotros hacemos el llamado a las autoridades del Ejecutivo y también a la Honorable Asamblea Legislativa para que en su momento de discusión o de presentarse estas propuestas para una posible aprobación, seamos tomados en cuenta como actores importantes en el quehacer en materia de transporte colectivo en el país. Más del 80% de la población utiliza el transporte colectivo, un rubro importante para la economía. Los representantes de la Mesa del Transporte esperan que sus peticiones tengan eco en las autoridades. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.